Estamos en vivo, sin anunciar, hoy en la tarde, para que se cierre el fin de semana de una manera diferente y para que sepan las sabandijas cómo va a comenzar la próxima semana. Esta semana se dieron festín los corruptos en este país. La semana que viene ustedes van a sufrir mucho. Ustedes van a ver las consecuencias de haber destruido la integridad de este país, de haber destruido los activos de este país, de haber con la corrupción, haber desatado una migración sin precedente. Familias rotas, un sistema de educación y de salud destruido. Heredamos un desastre y los vamos a sacar. Este fin de semana, disfruten en familia, pásela bien, mediten y piensen sobre lo que hicieron. Porque la próxima semana, este país va a saber muchas cosas y voy a cerrarle con una a usted. Usted va a saber que es a usted a quien le estoy hablando. Se te va a acabar la risita. Te dijimos claramente que te íbamos a escamar. Se acabó. El juego de utilizar las propiedades de la autoridad de tierra para que los políticos corruptos de este país tengan casas exclusivas fuera de los registros de propiedad del crimen y que puedan darse unos veranos y que puedan vivir casi en comunidad, se acabó. Vamos a ver si es verdad que ahora tú dices que él es tu amigo. Haber utilizado la casa del lado fue una estupidez. Y yo quiero que todo el país comparta este video. Que sepan estas sabandijas que la semana que viene van a tener una guerra sin precedentes. Que sepa el país que utilizaban las propiedades de la autoridad de tierra para estas personas vivir como si fuesen casas de ellos. Tienen comunidades los políticos en este país con propiedades que no son de ellos. Claro. Por eso usted no las ve. Por eso usted en los registros no las encuentra. Pero entre los testaferros y las propiedades de la autoridad de tierra se dieron un festín y se acabó. Puedes hacer lo que hicieron cuando dijimos que Walter Pierluisi vivía en Sol y Playa, que tumbaron los registros del crimen, tumba la plataforma, que ya nosotros sacamos toda la data. No hay forma de escaparse. Y tu juego se acabó. Así que ahora vete este fin de semana. Haz las movidas que tengas que hacer. Haz lo que te dé la gana. Pero el relajito se te acabó. Te lo dije y te lo advertí. Te habíamos dejado en una esquina porque usted es un corrupto, un pillín de esos locales. Y nosotros íbamos detrás de los grandes. Pero usted se metió en el medio y ahora usted va a tener que aguantar presión. Repito, van a tener que explicarle cómo un ex secretario de Hacienda de este país adquirió propiedades de la Autoridad de Tierra. Te la voy a dejar ahí. Para que tú sepas que eres tú. Y para que sepas por dónde vamos. Y para que sepas que tu tiempo se acabó. Y para que entiendas de una vez que tenemos el conocimiento pleno de cada una de las cosas que le hemos dicho. Pero ahora te va a tocar a ti porque te metiste en el medio de la gente decente de este país. Eres tú, cucaracha. Y vas a tener que explicarle qué relación tienen ustedes dos. Y cómo uno vive en la casa del otro.